Pasamos al ministro de Defensa, quien externó preocupación por el sicariato y que las autoridades deben abocarse a buscar soluciones para enfrentar este mal. Señaló que eran acciones ajenas a la República Dominicana y propias del narcotráfico, pero que en la actualidad se ha expandido en todo el país. Indiscutiblemente que en este sentido la Policía Nacional debe empeñarse y hacer esfuerzos para con su personal técnico, personal calificado, para poder erradicar esta práctica que era totalmente ajena a República Dominicana y que a veces tenía ciertos visos de ciertas situaciones que se daban, pero que estaban ligadas estrictamente al narcotráfico. El alto militar estima que hay que reforzar todo el sistema para poner fin a los asesinatos por encargo. Vamos a cambiar de tema. La secretaria general de la Asociación Dominicana de Profesores, María Teresa Cabrera, dijo que aún no han iniciado las discusiones para un aumento salarial a los maestros, como anunció el ministro de Educación. María Teresa Cabrera dijo que sí se conformó una comisión en mayo integrada por miembros del Ministerio de Educación y la ADP. Sin embargo, aún no ha sido convocada a la primera reunión para iniciar las discusiones. No, hasta ahora la comisión todavía no ha comenzado a trabajar. Está conformada tanto la de la parte de la representación del ministerio como la representación de la ADP, pero todavía no ha comenzado a trabajar. Nosotros esperamos que en los próximos días se pueda reunir y comenzar ese trabajo. El punto de partida. Cabrera dijo que en la propuesta de la ADP para un aumento salarial es el promedio de la canasta familiar que fija el Banco Central. Sin embargo, no especificó el monto exacto que demandarían.